el paso adelante. Claro que favor. Sí, Silvio, Diego y Gonzalo pasan al segundo juego de la noche, fotopistas. Vamos a reventar globos. Bueno, ahora que hemos terminado con las preguntas, en este sencillo pero emotivo acto voy a doblar la camiseta. Ah, muy bien, mucho cuidado. Muy bien, muy bien. Y la bien. Voy a dejar acá en la mesa. Ahí estamos. Prolijamente. Claro. Y no se manche, Tete. Y ahora ustedes saben que ahora vamos a jugar con otra manera de pensar y entender. Ya más que recordar, hay que asociar estas pistas fotográficas que van a aparecer. Bueno. ¿Están preparados? Porque la primera es una persona. A veces hay nombres de otras cosas, pero en este caso es una persona. ¿Están listos? Sí. ¿Vamos, Tete? Vamos. Allá vamos. Bueno, está el logo de Netflix ahí, así que hay algo que ver con Netflix seguramente. Claro, seguramente, y está también, ¿y por qué supuesto. Relación entre Luis Miguel claro. y Diego Maradona? Claro. Es una persona, ¿no? Sí, bueno, siempre hay un nombre que claro. es el que nos lleva a la persona, ¿eh? Piensen entonces que está Diego Maradona, está Netflix, está Luis Miguel, y ahí están unos... ¿Cómo se llaman estos? Pinchá. Si lo tenés, pinchá rápido. Pinchó primero Diego. Sí. Decime. Diego Boneta. ¿Vos ibas a decir también? Sí. Bien. Ay, tenés que pinchar en cuanto sabés. Sí, estaba pensando. Gonzalo, bueno, pensar. Muy bien. Bueno, Diego Boneta con Diego hizo claro. sus primeros puntos. Muy bien. Yo iba a decir esto que nos ponemos en los cumpleaños, un bonete. Como una boneta. Para nos que... ponemos una boneta claro, y vamos a ver cumpleaños. Exactamente. Pero qué gran actor o qué gran trabajo o qué gracias. Composición de Luis Miguel fabulosa es esa, ¿no? Hizo, es decir, sí. todos hemos visto, creo que muchos hemos sí, visto esa serie. También. Muy atrapante. ¿Están listos? Ahora sí es una persona, ¿eh? Ahí va. Está el sargento. Sargento. Sí, ¿cómo se llamaba el sargento? Sargento. ¿Se acuerdan del apellido de ese sargento? García. Sí. Okay. Sargento García. Dolores Fonsi. Ok, Epa. Silvio. Sí. Habla Silvio. Dolores sí. García Bernal. ¿Cómo? Perdón, el actor García Bernal. Ahí estamos, está. Claro que sí. Gael García Bernal. Gael García Bernal. Que fue marido de Dolores. Exacto. Que fue marido. Con quien tiene sus hijos. Era lo que ibas a decir, Diego, también. Bueno, sí. ahí estamos. Bueno, claro. Ahí lo tenemos. Exacto. Gran actor que ha estado muchísimo en la Argentina, además de tener sus hijos aquí. Los perros era porque hizo también Amores Perros, recuerdo. Hizo Amores ¿no? Perros, claro. hizo el Che Guevara, hizo Diarios de Motocicleta. También. Gran actor. Gran actor. Gran actor. Y muy, muy cercano a la Argentina. Uh-huh. Bueno, seguimos. Seguimos. Vamos a ver ahora quién viene. Es una película. Ahí está. Es una película. ¿Están listos? Ahí va. Qué jugador. A ver. Match Point. Sí. Muy bien, Diego. Es fabulosa esa película. Es tremenda. Entonces, Scarlett Johansson. Que era la actriz. Tal cual. Justamente. ¿Te gustó? Me encantó. No era sí, barra. Muy ¿Viste buena cuando película. La pelota queda en el medio, en el como borde, decís, que... cae o no sí, cae? Una intriga sí. tremenda. Y está sí. ralentada la sí, imagen. Sí. Sí. Buenísimo, vamos a la siguiente. Bueno. Que es otra persona. Ahí tiene está. Sus globos. Vamos a esperar que tengan sus globos primero. Sí. Bueno, vieron cómo es la mecánica del juego, ¿no? Siempre sí, hay sí. una pista que los lleva hacia el nombre, está la actividad. Hay que también tratar de ver y asimilar a alguna otra persona que está, que a lo mejor hace lo mismo. Vamos a hacer el último. El último. ¿Cómo está el puntaje, Peteco? Hasta ahora, Silvio 10, Diego 20 y Gonzalo 0. Bueno, ahí estamos. Muy bien. Es un grupo musical ahora, ¿no? Es un grupo musical, a exactamente. Ver, vamos a ver. Muy bien. ¿Pincharon varios? Vamos a ver al bar, vamos al bar. A ver. Gonzalo, aparentemente. A ver, pareciera ¿quién? Que fue Gonzalo. Sí, casi, ¿no? Sí, por una minúscula diferencia. Bueno. Sí. Gonzalo. One Direction, ¿puede ser? Yes. Sí. Puede ser. Yes, Gonzalo. Claro, sí, una sola dirección. One Direction. Ahí estaba. Perfecto. Ahí están. Mirá los peinados de One Direction, lo que son. Increíbles. Igual todos, los míos. Y batidos y todos para con colores increíbles. Bueno, vamos a ver entonces puntaje. ¿Cómo quedaron las cosas? Silvio 10, Diego 20 y Gonzalo 10. Hay empate nuevamente. ¿Podés apretar? Ahí está, listo, muy bien. Bueno, nuevo empate bueno, vas a formular vamos, seguramente. Sí, claro. Por supuesto que sí. Vamos a ver. Gracias. Bueno, interesante la pregunta.
porque habla de la ballena azul antártica, que es el animal más grande del planeta. ¿Cuántas toneladas puede llegar a pesar este animal, que es el considerado el más grande de todo el planeta? Bien. Qué impresionante, ¿no? Pesa, sí, después vamos a decir cuánto, pero pesa lo que varios elefantes. Por eso, no te pesa, quiero decir cuántos porque porque sabemos todo lo que pesa un elefante. Imagínate. Tengo uno en casa. Exactamente. ¿Cuánto pesa un elefante? Se me sienta en el sillón cuando quiero verlo. Bueno, ya está entonces Silvio, Gonzalo. Silvio, por favor, podés dar vuelta. 8 toneladas y tu cifra es 12.000 toneladas. 12.000 toneladas. Hay un pequeño desbalance entre 8 y 12.000, ¿no? Bueno, vamos a decirles entonces cuál es la cifra exacta. 180 toneladas. Así que creo que quien está más cerca, si la matemática no me falla, es Silvio. Por una diferencia, por una diferencia de 120 toneladas. 120, 122, pero bueno, lo tuyo. Vos dijiste 12.000 toneladas. Vos dimensionás lo que pueden llegar a ser. Yo exagero, sí. Pero está bien, bueno, está bien. Mientras no exageres con la fotomulta. Por favor, no exageres ahí. Sí, no te torturamos más con ese tema. Es un trabajo digno el que haces. Te felicito. Gracias. Que trabajes y que estudies. Muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Gracias.